Al inicio de la actividad os hablaba de ver en la oscuridad, casi como si fuéramos capaces de ver a través de nuestros propios párpados cerrados, ¿no? Como si fuera un ejercicio de mirar hacia adentro. El sueño opera desde ahí, haciendo emerger las imágenes de un mar denso, oscuro y radicalmente profundo que nos conforma, ¿no? Puede que penséis que esto es una excursión, pero me gustaría que fuera un viaje de ida. Somos una especie de oniromantes y este es nuestro particular templo, custodiado por serpientes y dragones, que nos acompañan en el sueño y que nos pueden herir, pero también nos pueden hacer sanar. Para mí este lugar es un secreto, bien lo sabe Alberto. Es un destino que no intento desvelar de una manera masiva, es casi una manera muy infantil de preservación, como si su conocimiento masivo desactivase su potencia o su magia, la magia que tiene sobre mí. Para mí compartir un secreto, como es este caso, es un acto de amor. Así que hoy me gustaría que en los océanos infinitos del misterio del viaje se iniciase. Aquí hay dragones. Es una frase que se utiliza para referirse a territorios inexplorados en cartografía medieval. Normalmente señalan zonas desconocidas que suelen estar cercadas por serpientes marinas u otras criaturas mitológicas. Estoy pensando en los mapas de sueños que hacía Susan Hiller, de los que os he hablado antes, pero que todavía no habéis visto. Me gustaría que intentásemos hacer algo así, pero abrazando el secreto y la oscuridad que nos convoca, deambulando por estos lugares desconocidos donde hay animales salvajes y mitológicos. Para ello me gustaría contar con vuestra colaboración, que es básicamente que contemos o compartamos un sueño e intentarlo traducirlo gráficamente a través de los dibujos que van a desaparecer más pronto que tarde, asumiendo que el sueño no se posee, aunque se comparta. Se desdibuja y se disuelve. Mi madre me cogía y me abrazaba y eran las 3 de la mañana. Estoy en la playa y veo como de repente se retira el mar y sabemos que viene la ola gigante. Siempre logro huir, pero justo ahí se acaba el sueño. Me llamaban todo el rato para ir a dar conferencias y daba siempre la misma conferencia, que era todo un éxito. Y nunca he conseguido recordar realmente el texto de la conferencia que me hacía tan famosa en España.